marco de todo de esos problemas de carácter obrero y sindical, destaca un tema muy importante que anunció el diputado Osvaldo Vera en la, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Señalaba el diputado que ya tenía listo el proyecto de ley de gestión democrática de los trabajadores en la empresa del Estado, cuyo contenido, desde la perspectiva del Partido Comunista, no desconocemos y que no estamos seguros, y no hay precisión, sobre si en ese contenido de ese proyecto de ley están expresados el conjunto de propuestas que están contenidas, valga la redundancia, en el proyecto de ley especial de los consejos de trabajadores que el Partido Comunista consignó en el 2007 ante la Asamblea Nacional. Y que desde esa época, tanto el Partido Comunista como la corriente clasista de Cruz Villegas, como el Movimiento Obrero, como el Movimiento Nacional por el Control Obrero y los consejos de trabajadores, asumieron como bandera de lucha a los fines de solicitar que la Asamblea Nacional aprobara ese proyecto de ley. Y en el transcurso de estos casi 9 u 8 años han surgido un conjunto de propuestas dirigidas a enriquecer ese proyecto, a fortalecer ese proyecto y a generar toda una experiencia a nivel nacional que, si bien es cierto, no se han desarrollado como nosotros aspiramos, sí constituyen elementos de referencia para avanzar en una propuesta de participación protagónica de los trabajadores en la gestión de las empresas, sobre todo las empresas del Estado. Y en el marco de esa lucha surgió desde la Asamblea Nacional la propuesta de instalación de una comisión mixta integrada por la Comisión de Desarrollo Social Integral y la Comisión de Participación Popular, con participación de los voceros de ese movimiento y de los distintos voceros de Consejo de Trabajadores ya constituidos, cuyo desarrollo hasta ahora no se ha materializado. Y es compromiso de la Asamblea Nacional y concretamente del diputado Vera, compromiso de activarla a los fines de convertirla en un escenario de debate y de consulta amplia y democrática que permita desde ese espacio construir una propuesta única que vaya a convertirse o se convierta en el instrumento legal que demanda el movimiento obrero y sobre todo el movimiento de control obrero como referente jurídico que permita el desempeño de la labor y del derecho de ejercicio, del ejercicio del derecho a la participación en la gestión de las empresas del Estado. En ese sentido, hacemos un llamado al presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, el diputado Osvaldo Vera, para que, si bien es cierto ese proyecto de gestión directa y democrática de los trabajadores en la gestión, está terminado, está ya para ser entregado al presidente de la República, lo más indicado y lo más correcto es que lo saque a la luz pública, lo publique, lo someta al debate público y democrático de los trabajadores a los fines de conocer si su contenido expresa los contenidos revolucionarios, progresistas y clasistas contenidos en la ley especial de los consejos de trabajadores y en el conjunto de propuestas que han venido surgiendo a lo largo de estos años de lucha. Ese es el llamado que hacemos al presidente de la comisión. Creemos que eso es lo correcto, creemos que eso es lo más indicado a los fines de blindar ese proyecto de ley, a los fines de que ese proyecto de ley exprese los intereses reales de los trabajadores y las trabajadoras y se convierta en un instrumento legal que permita el avance y consolidación de las conquistas y de las experiencias que hasta ahora han surgido y se han desarrollado como ejercicio de control obrero. Pero más allá de eso, aspiramos o entendemos que pudiera convertirse ese instrumento legal en un punto de apoyo para el desarrollo de las luchas futuras de los trabajadores y las trabajadoras en función de ejercer mayor protagonismo en la dirección del Estado y la economía. Y
avanzar en ese proceso de acumulación de fuerza que permita construir una nueva correlación a favor y de carácter popular revolucionario.